aquí en La Solana? Bueno, pues ha llegado el día que todos estamos esperando, que es la inauguración de la feria y fiesta de Santiago y Santa Ana, ¿vale? Y bueno, ahora detrás mía la agrupación musical San Sebastián, que ha finalizado hace poco su recorrido, y nada, pues vamos a empezar la inauguración aquí con uno de nuestros colaboradores. Así que nos vemos hasta ahora, ¿vale? Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos vuelto, ¿vale? Estamos, como os he dicho antes, con el colaborador, con José Luis Salcedo, este segundo año, que está con nosotros, José Luis Salcedo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar contigo un año más aquí en la inauguración de la feria, de este año 2019. 24 de julio, siempre un año más aquí contigo. Para mí un placer estar acompañándote un año más en este programa que haces, que le pone mucha ilusión. Sí, pues aquí pasamos la agrupación musical San Sebastián, que hemos acompañado antes. Y nada, pues con esta marcha, Rumbero Mix. Bueno, pues aquí tenemos a la agrupación musical San Sebastián, que abre siempre el desfile. Vamos a escucharlo un poquito y ya habrá tiempo de comentar cosas. Musical San Sebastián, que siempre toca marcha de ordinario para esta inauguración de la feria. El repertorio musical no es la típica marcha de Semana Santa, sino que es pues canciones y otra música variada que también da alegría y colorido a la inauguración de la feria. Y como siempre, pues Don Quijote y Dulcinea, como siempre, en esta inauguración de la feria, esos gigantes y cabezudos que, bueno, pues hacen la delicia de los niños. Y este año también viene un grupo que van vestidos de superhéroes, que van detrás, ahora los veremos, y bueno, porque como siempre acompañan a los niños, le van dando caramelos, en fin, dando alegría a la inauguración de la feria, evidentemente. Bueno, pues aquí ya vemos la Don Quijote de Dulcinea, personajes infantiles, también con cabezudos, y nada, pues nos saludan a la cámara. Eso es. Y los superhéroes, Spiderman, Batman, Hulk, que bueno, pues ahora van a hacer las delicias de los niños de aquí hasta el recinto ferial. La banda de música, que ya se escucha también al fondo. Y imaginamos que las autoridades locales pues no tardarán mucho en aparecer también. Y la pregonera de este año, Petri Casado. Eso es, este año no hemos podido entrevistar ni al alcalde ni a Petri Casado. Y nada, pues os dejamos con este pequeño cambio que vamos a hacer estos años y nada. Ahí de fondo a la banda municipal de música de La Solana. Nada. Pues sí, a ver si se escucha un poquito más cerca y la escuchamos un poquito mejor a la banda municipal de música dirigida por Ángel Sancho, que bueno, por durante todo el recorrido pues irá interpretando pasodobles y otras marchas también, ¿no? De Semana Santa, y otras pasodobles y otras melodías que alegran la tarde de esta inauguración de la feria. La escuchamos. Recientemente, hubo elecciones el pasado mes de mayo y vemos a todos los concejales de los cuatro grupos que este año tienen representación
en el Ayuntamiento de La Solana, tanto el PP, Ciudadanos, el PSOE, que es el que gobierna, y Izquierda Unida, que ha también obtenido representación municipal. Y ya bajan para el partido, ahora nos vamos al corte de la cinta. Sí, hacemos un pequeño corte y enseguida nos vemos con el corte de cinta de esta inauguración de la feria. Al alcalde cortándose trozo de cinta y ya va a quedar inaugurada esta feria, inauguración de la feria y fiesta de Santiago y Santa Ana 2019. Pues sí, el alcalde ya ha cortado la cinta, le da un cachito a la pregonera, otro cachito para la primera teniente de alcalde, también otro cacho para Luis Romero, el concejal de festejos del ayuntamiento. La corporación municipal nueva al completo. Bueno, pues nada, ya queda inaugurada la inauguración de la feria y fiesta de Santiago Santana. Ahora nos vemos en el parque con el izado de la bandera. Ya hemos vuelto aquí en la inauguración de la feria, ¿vale? Aquí con la primera fila, la banda municipal de música de La Solana, ¿vale? Con algunos personajes infantiles y cabezudos. Y vamos a ver el izado de la bandera. Pues lo hará nuestro alcalde. Bandas sonoras de películas, esta precisamente la de Aladdin. Bajando pues han tocado también La Sirenita, en fin, están tocando posiciones diferentes a los típicos pasodobles que siempre tocan. Imagino que a lo mejor ahora en el ferial tocan alguno, porque también, bueno, pues son algo muy, muy de La Solana que el día de la inauguración toquen pasodobles. Pero ahora va a sonar el himno de La Solana, cuando suba la bandera. Un momento pues muy bonito de esta... Yo siempre lo digo. Para mí, el momento más bonito de toda la inauguración de la feria es el momento en el que sube la bandera de La Solana. Ese momento es uno de los más bonitos, para mí, personalmente. Bueno, ya vemos al alcalde Luis de Acacho y a la pregonera de este año, Petri Casado. Bueno, ya empieza.
dan los honores de este himno de La Solana. Bueno, pues veíamos ahí a Pepe Casado cantando el himno de La Solana y con esto ya queda inaugurada la Feria y Fiestas de Santiago Santa Ana 2019. Bueno, pues estamos ahora en el recinto ferial, ¿vale? Donde va llegando la banda municipal de música de La Solana junto al alcalde, a Petri Casado y a las autoridades, y justo después veremos la agrupación musical San Sebastián y seguidamente ya los cabezudos y personas infantiles. Llegando la agrupación musical San Sebastián, ¿vale? Que seguirá el recorrido hacia donde ha comenzado la inauguración, hacia la Plaza Mayor, ¿vale? Recorrerán todo el recinto ferial, pasarán por los puestos hasta llegar a lo que es la Plaza Mayor. Ahí vemos la agrupación musical San Sebastián. Y nada, pues que la gente de La Solana disfrute de estas fiestas y que se lo pase muy bien.